Buena, buena. Ya, un bonito para el muerto. Está chiquito, sí, pero aceptable. Ahí está. Con señuelo salió el tiro. Estaban fondeados ahí como en el pozoncito. Van a venir todos los viejos para acá porque como que no está bueno el pique. Se va a bajar ahí a la sombra. Como no se ven los monitos, pensé que era un lenguado. Así que era un lenguado, chicos. Justo había apagado la cámara. El primer monito de la jornada. Se me pasó el dolor de espalda, el cansancio en los brazos. Se me pasó todo con el primer mono. Así que a darle, ¿no? A ver si sale otro. Necesito unos tres de esos más buenos. Está ahí el camino para la casa.
Ahí está el punto, ahí está el punto dulce del señuelo. Recogida muy lenta. Probando este señuelo. Tiene mucho coleteo en la recogida normal, entonces lo estoy recogiendo más lento. A ver si en vez de tanto coleteo hace más roleo, como le dicen. O un movimiento mixto, más natural. Así que lo traigo lento y tuve un pique recién. Vamos a ver si sucede otra vez. Este nivel de recogida estoy. Este es un carrete. Este recoge 90 centímetros por vuelta. Es relativamente rápido. Entonces cuesta. Cuesta con este carrete recoger lento. Aquí tengo un lengüeyito. Está ahí pequeño igual. Déjale. Vamos a arranque ahí. Sí, lo vamos a levantar. Este es más o menos. Más o menos, chicos. ¿Viste? Si no me equivoco, enséñalo. Me dije que esta hueá era buena para el lenguado. Este está pesadito. Bye.
Esto, cabinza, caballa, cabinza, una cabecita, uy, pequeña. Hola, master. Sí, una cabinza. Sí, sí, es chiquita. Andan por ahí. Bolsas, weón. Puta que tiran fuerte las bolsas, weón. Cagó, weón.
pescado. Ah, no, ya me acabáis de llamar. Ay, qué tirita, bueno, parecía de la cola. Chucha, ¿el que va allá? Ah, ese. Tráelo nomás, pu, pero estáis tirando con chispa. Sí. Se te va a enterrar la chispa, se te va a trabar. Tenéis que. Tráelo nomás, pu. ¿Ah? Ya. Tenés que tirarle el gorro encima para que no te pique. Agarrás el cogote con el gorro y ahí empecé a desenredar. Tira para arriba, ah, viene enganchado, viene, se agarró la chispa, ¿no? Eso sí, hay que agarrarla ahí para que no pique. Toma, necesitas el alicate.
Estaba brígido, sí. Porque esto tiene el cuero duro, weón. Esto sería cortarlo, pero esta weá no corta, weón. Mira, tiene. Está muy brígido, ¿verdad? Voy a tratar de. Se atravesó los dos cueros, weón. Ahí voy. No. Habría que cortar el. Cortar un anzuelo. Tiene un alicate cortante, lo tengo. ¿Tení? No. Yo no sé si ando cayendo el dedo. No, esta weá no corta ni cagando. Sí, va a pasar. Ah, y vamos a sacarle el. ¿Lo vamos a pasar? Sí. Le vamos a sacar la rebarba. Sí, la punta de allá no. ¿Tienes tu mochila tú o no sabes? Ahora está la rebarba. ¿Y qué te están encajando abajo? Ya. Ya, vamos a tratar de sacarlo ahora. A ver, ¿no le picó el ojito? ¿No? Ahí salió. Ya. Sí. ¿Qué vamos a aturdir? Le sacamos para el otro lado el anzuelo, le apretamos la rebarba el. Claro. Y ahí salió fácil. Esa es la técnica, y siempre pasa. Sobre todo cuando andan monos en cuestiones, está lleno de paja.